Buenos días. En primer lugar, agradecer a CEGRUS la posibilidad ofrecida de presentar esta ponencia y a los asistentes por haber venido. Os voy a hablar del estudio de la situación y potencial de la evolución energética de los residuos en España. Este estudio fue realizado por RESA, por encargo del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, el IDAE. Y lo que pretendía es intentar cuantificar de la manera más precisa y concisa posible qué cantidad de residuos pueden ser producidos energéticamente y también en términos de energía qué potencia puede resultar. Los diferentes aspectos de análisis que se abordaron en este estudio fueron primero un análisis de la situación actual de la gestión de los residuos en España y su comparación con los países de la Unión Europea. Luego se intentó cuantificar esos residuos, esos flujos residuales, e intentarlos proyectarlos hacia el horizonte temporal de 2015 y 2020 finalmente. Este estudio es amplio porque trata tanto los residuos urbanos como los principales residuos industriales asimilables. También se tenía la intención de cuantificar la fracción biodegradable de esos residuos, ya que pueden representar un potencial de energía renovable importante. Otros objetivos de este estudio era estimar la capacidad de producción de combustible derivado de residuos o combustibles sólidos recuperados a partir de los RSU, como también el potencial que hay de valoración energética del biogás a partir de la digestión anaerobia de la fracción orgánica de recogida selectiva, la FORSU. También se hizo un pequeño estudio de las tecnologías más adecuadas para la opción energética. Bien, la situación actual de la gestión de residuos en España, en términos de la opción energética, pues no somos del país dentro de la Comunidad Europea que más la opción se hace en comparación con los países, digamos, más referentes en la gestión de los residuos. Concretamente, si estudiásemos la cantidad específica por habitante de toneladas de residuos incinerados, somos pues, de los países que menos la practica. Las estadísticas que se utilizaron para ese estudio de 2007 indicaban que el porcentaje de evaluación energética era de un 10%. Lo que representa aproximadamente unos 2,5 millones de toneladas de RSU o unos 250 megavatios eléctricos instalados. En detrimento de un porcentaje de vertido directo que era de alrededor del 60%. De esto hace falta matizar que estos son flujos primarios, es decir, gestión directa. Pero también creo que habría que tener en cuenta que de las otras gestiones, como es el compostaje o el reciclado o la misma incineración, también genera unos rechazos, los cuales acaban también en el destino final del vertedero. Lo que supone que este 70% al final acaba suponiendo un 70% de los RSU que acaban en un vertedero en España. En cuanto a los residuos industriales, lo que se hizo es consultar a las principales asociaciones sectoriales para cada flujo de residuos y estimaron la situación actual y también el potencial. Actualmente los residuos, pues hay una disparidad en su gestión de los industriales. Algunos reciclan más, otros no lo hacen tanto. El vertedero es la gestión, digamos, mayoritaria de los rechazos y la recuperación energética, común para todos los residuos, es una implantación poco desarrollada.
Bien, una vez teníamos la situación actual de los residuos, lo que se pretendió es proyectarlos hacia 2020 y saber qué cantidad o qué situación nos podíamos encontrar en ese año objetivo. Se abordaron diferentes aspectos, los jurídicos, los técnicos y también uno importante que tenemos, que es el demográfico. Del aspecto jurídico resaltaría dos cosas. Se analizó el marco legal en cuestión de materia de residuos y de energías renovables y destacaría que la legislación actual es favorable o permite el desarrollo de la producción energética de residuos en España, no lo impide. Y el segundo aspecto es que todas las directivas europeas que se han aprobado respecto a estos temas y han sido traspuestas al ámbito nacional español. También podríamos incidir en un aspecto más reciente que no fue abordado en ese estudio, que es la reciente aprobación del Real Decreto 1/2012, del que se suprimen las primas para régimen especial, que podría tener alguna repercusión en la producción energética. En los aspectos técnicos, ¿cómo se abordó la prognosis o la proyección de esos residuos hasta 2020? Se hizo por separado entre los RSU, residuos sólidos urbanos, o los residuos industriales. Para los RSU se analizaron los planes de gestión de residuos vigentes en el momento de redacción de este estudio para las principales áreas demográficas de España, que eran... se consideraron agrupaciones urbanas de más de 300.000 habitantes. Con esto teníamos unos datos que al menos eran ya estimados en cada región en particular y eran más representativos de lo que era la situación. A partir de ahí se tuvieron en cuenta de cada plan los objetivos propuestos, se considera que se cumplen, se considera que se implantan las instalaciones que tienen previstas de implantar, y de todo tanto de evaluación material y luego de la gestión de los rechazos, que puede ser vertedero o incineración. También se hizo especial énfasis en la potencialidad de obtención de CDR o CSR a partir del tratamiento mecánico biológico de los RSU y nos da un orden de magnitud de cuál puede ser esta cantidad, ¿no? También se abordó el potencial de evaluación energética de biogás mediante la digestión de pozo. En cambio, los RI, los residuos industriales, se consultaron a los sectores objetivo, que eran pastel y papel, vehículos fuera de uso, neumáticos fuera de uso, los residuos de recuperación de madera, los lotes de depuradora, los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, los residuos de construcción y demolición y los plásticos agrícolas. Estos datos fueron aportados por cada sector, para cada agrupación sectorial. O sea que, de tal manera que eran los valores, digamos, más representativos que se pueden dar y más realistas. Para todos ellos se hizo la proyección y se pretendió estimar qué parte de estos residuos tienen un componente biodegradable y, por lo tanto, pueden ser considerados como fuente de energía renovable. En los aspectos demográficos, el estudio muestra un aspecto que es importante, que es que en las áreas más densamente pobladas es donde hay más posibilidad de implantación de valoración energética. En España, la demografía está distribuida de una manera, digamos, un poco polarizada. Es decir, que el 69% de la población española vive en un 43% del territorio físico de España, aproximadamente. Mientras que el 31% del resto de los habitantes españoles viven en un 70% del territorio. Esto da dos situaciones muy diferentes y con realidades muy distintas que afectan de manera significativa a la hora de las posibilidades reales de implantación de valoración energética. Evidentemente, donde hay más posibilidades son en las zonas más densamente pobladas,
donde hay más presión sobre el territorio por la actividad humana, más concentración de la generación de residuos y más dificultad de la gestión de esos residuos en términos de eliminación. Por lo tanto, es donde puede potenciarse mucho más la producción energética. ¿Cómo se hace la proyección de los residuos? Para los RSU lo que se hace es una proyección de la regeneración por cápita, actualmente estamos alrededor de 1,4 kilos habitante día, pues se hizo una evolución de esa generación. En paralelo se estima la proyección de la evolución demográfica y por producto sale la generación total de residuos. En cambio, los residuos industriales van ligados a la actividad industrial, las perspectivas de cada sector, que pueden ser muy diferentes, estos datos son los que pueden aportarlos. Además, se establece una jerarquía de potenciales, o sea, hay distintos tipos de potenciales. Uno era el potencial total. Es simplemente, únicamente, la generación de residuos. El potencial accesible es la extinción del potencial total entre las zonas más densamente pobladas y las zonas menos densamente pobladas. Lo que cabe entender que en la potencial accesible del área demográfica alta supondrá la mayor parte de los residuos generados. El potencial disponible era, digamos, una vez se han establecido todas las plantaciones de evaluación material, se ha respetado la jerarquía y se ha hecho ya todo lo posible en temas de recuperación, reciclaje, etcétera, son los rechazos que quedan y que de algún modo su destino próximo puede ser solo o evaluación energética o el vertedero. Luego había el potencial previsto, que es la suma de la capacidad que ya hay instalada de evaluación energética más la que se prevé en los próximos años de instalar. En el tema de la fracción renovable de los residuos, pues la directiva de energías renovables creo que lo deja claro cuando incluye en la definición de biomasa la fracción biodegradable de los residuos industriales y municipales. Por tanto, esta fracción puede ser considerada una fuente de energía renovable. Se pretendió estimar un poco para cada tipo de residuo cuál es la fracción biodegradable o renovable de cada uno de ellos. Como vemos, es algo dispar, ya que puede ir desde el 100% hasta el 100% y depende de cada tipo. Por ejemplo, los RSU se estimó que el 50% de esos residuos, si se valorizan energéticamente, serían fuente de energía renovable. Con todo esto se obtiene un escenario, un esquema de distribución de potenciales. Luego comentaré los principales resultados, que marca cada flujo de residuos cómo va y cuál es el potencial que hay en cada zona y por jerarquía. Como vemos, en el área demográfica alta es donde hay la mayor parte de esos residuos y en la baja es más bien poco representativa. Todas las toneladas que se encontraron, que se resultaron de la proyección, una vez recopilado, se tradujeron en megavatios de potencia o en kilotets en función de si se incineraban o si se utilizaban los residuos, como es el caso de los CDR o los industriales, si se utilizaban como combustible alternativo en hornos industriales. Bueno, también dejo la tabla con resultados más detallados. Simplemente de aquí comentar que entre los RSU y los RI, los RSU presentan un potencial energético mayor. Los residuos industriales también presentan un potencial de energía de evolución energética elevado en su conjunto, pero también hay una disparidad en los diferentes tipos de sectores, lo cual quizás destacaría
el sector de pasta y papel, el sector de vehículos fuera de uso o el sector de los residuos de madera, los cuales pueden presentar un potencial mayor. ¿Cuáles son los números principales en los cuales quizás nos deberíamos quedar? Se estimó que para 2020 distribuido por diferentes tipos de residuos. Se estimó que para 2020 la generación de RSU en España puede ser de unos 29,5 millones de toneladas. De estos, si mediante todos los tratamientos mecánicos biológicos se practicara la producción de CDR o CSR, se podría alcanzar una cantidad teórica de 1,2 millones de toneladas. Este valor, digamos, indica un techo o un escenario de máximos en que todo se quiera. Una vez realizadas todas las operaciones, quedan aún esos rechazos o esos flujos residuales que queda la evaluación energética por realizar y que son unos 16,3 millones de toneladas, lo que supone aún más de la mitad de los residuos urbanos generados. Si se generaran todos esos 16,3 millones de toneladas, la potencia de generación mediante incineración podría ser de 1.647 megavatios, de los cuales la mitad, 824 megavatios eléctricos, serían energía renovable. En cuanto a biogás, sí que es verdad que respecto a los anteriores el potencial es más pequeño, pero sí quería mencionar que este potencial supone la consecución de unos objetivos marcados por la Ley de Residuos y Suelos Contaminados, que son unos objetivos de recogida selectiva de orgánica muy importantes. Y si se valorizaran, serían unos 76 megavatios eléctricos. En cambio, los residuos industriales, si se destinaran a, digamos, como energía primaria en sustitución de combustibles alternativos, supondría una equivalente a 3.000 kilotes de energía, o si se incineraran, pueden suponer los 1.200 megavatios eléctricos. En cada caso, tendrán que estudiar cuál es la mejor alternativa de gestión. Como conclusiones o reflexiones de este estudio, después de todo este compendio de números, es que a dónde estamos y qué puede hacerse, ¿no? Actualmente, este 10% de valoración energética que se hace en España, que supone 250 megavatios de incineración de RSU o 9 de FORSU, pues es algo, digamos, bajo en comparación al recorrido que hay, que se puede llegar a hacer de los residuos que se han estimado. Concretamente, en 2020, si se generaran todos los rechazos, se podría llegar a los 1.724 megavatios de potencia, de los cuales ya hay previstos 585, es decir, prácticamente una tercera parte, lo que nos indica que la valoración energética de residuos en España tiene un amplio margen de desarrollo y un amplio recorrido que se puede hacer. Con eso, ¿qué se pretende decir, ¿no? Bueno, los residuos para mí son un problema ineludible que no podemos obviar. Que estamos de acuerdo que la directiva, bueno, sí, hay que seguir la directiva, la jerarquía que impone la directiva Marco, que hay que hacer el máximo reciclaje, reutilización, prevención, etcétera. Pero que aún así, después de todos esos procesos, nos quedamos en más de la mitad de los residuos que se encuentran en el mismo punto en el que hay que decidir hacia dónde van, si hacia su eliminación en vertedero o si se puede aún valorizar, al menos de manera energética. Además, se añade el problema de los vertederos, no son infinitos, es decir,
que en algunas zonas, sobre todo en las densamente pobladas, pues tienen una vida útil que se quebra y que además es más difícil encontrar nuevas ubicaciones de estos vertederos. Lo que es muy importante a la hora de planificar la gestión de los residuos en las comunidades autónomas, etcétera, es la capacidad de anticipación. El marco jurídico es favorable, lo permite desde Europa y a lo que se ha traspuesto en España, con la única, bueno, quizás puntualización de este reciente Real Decreto, la suspensión de primas de generación eléctrica en régimen especial. Por tanto, tenemos que tener en cuenta que la evaluación energética es la opción prioritaria al vertedero. Hay una directiva de vertederos que marca unos objetivos que, bueno, sí que es difícil cumplir porque hay que tener en cuenta la tendencia en Europa a que se ha ido los países, digamos, con la gestión más sostenible de los residuos, digamos, también son los que han optado por la evaluación energética en bastante importancia, considerándolos incluso como fuente de energía renovable, y que existe una tecnología contrastada que se puede aplicar para valorizar energéticamente los residuos de una forma segura y respetuosa con el medio ambiente. Y con eso es todo. Espero que les haya gustado. Muchas gracias.